para hacer este bikini vamos a utilizar esta lana de rosas, que es una lana como que, perdón, lana, hilo. Es una hebra que tiene un poquito de elástico por alguna razón y cede un poquito, con lo cual es ideal para tejer bikinis. Tiene un 80% de viscosa y un 20% de poliamida. Cada 100 gramos tiene 280 metros. Y la voy a tejer con un 3, con un gancho 3. ¿Bien? Aunque recomienda un poquito más grande. Como yo tejo muy suave, pues necesito hacer de 3. Y nos dice que para el bikini gastaremos un ovillo, o sea, 100 gramos. ¿Cómo pretendo hacer un bikini? Pues vamos a ello. Tengo trampa porque ya hice la primera de las partes. A ver. No del todo, pero quería explicar lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer una copa igual que esta. Mirad qué linda, qué sencilla. Pero con el punto un poquito más cerradito, al ser, bueno, medio punto alto. Entonces, para esto, vamos a empezar a hacer otra igual que esta. ¿Qué cosa hice? De momento, 12 cadenas. Empezamos a hacer 12 cadenas. Empezamos con un nudo corredizo. Y empezamos poniendo 12 cadenas. Una, dos. Ya sabéis que estas cadenas no pueden ir tirantes, ¿eh? Nunca las cadenas pueden ir tirantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando empecemos a tejer, nunca se debe tejer las cadenas tirantes porque si no, siempre en algún lado nos va a acabar tirando. Damos 8. Dos cadenas más para tomar altura. Y el tercer punto, la tercera de las cadenas, será ese primer punto que considero con las dos cadenitas, ¿vale? Con lo cual me tengo que ir a la cuarta de las cadenas para empezar a hacer medios puntos altos, ¿vale? Una, dos, tres, y en el cuarto, en la cuarta cadenita empezamos a hacer medios puntos altos. Todo en medio punto alto hasta llegar al último, que en lugar de hacer uno, vamos a hacer unos cuantos. Ya sabéis que el medio punto alto pasamos la hebra por nuestro gancho y el gancho por la cadenita. Y ahí la sacamos. Tenemos tres aritos, tres hebritas dentro del gancho y las vamos a tirar todas, las vamos a sacar del tirón. ¿Vale? Vamos ahí. Entonces seguimos todo el tirón. Estoy en el último. Han tenido que salir tantas como 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el último punto, en el 12, yo voy a hacer 7 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, que voy a marcar ese cuarto punto. Porque de alguna manera voy a tener siempre claro cuál es el punto donde yo tengo que hacer mis aumentos. ¿Vale? Esto sí es importante marcarlo porque es más cómodo. Sobre todo para aquellas personas que puedan estar empezando y hay que buscar un punto, contar un punto. Lo marcamos y punto. 5, 6 y 7. 7 puntos medios altos en ese último de los puntos y ya seguimos haciendo la vuelta igual para abajo, ¿vale? Escondiendo esta hebra, aprovechamos para esconderla, ¿bien? Pues nada, en cada punto un punto de vuelta, o sea, tenemos que tener, ay, perdón, se escapó, 11 puntitos más de vuelta. Vale, entonces estoy en el penúltimo. Las cadenas suponen ese primer punto y en este caso ese último punto, ¿bien? Perfecto, 11 por un lado, 11 por otro y los 7 en el medio. Ahora, una y dos cadenas para empezar a hacer otra vez medios puntos altos, pero enganchados en la base, en el punto de atrás.
El primero son las cadenas, lo doy por bueno siendo las cadenas, ¿eh? Entonces ese ya lo salto y me voy al segundo, pero engancho solo la hebrita trasera, se me va a quedar la trencita al aire, ¿vale? Ahí. Y voy haciendo toda la fila en puntos medios altos, pero enganchando esa fila trasera, solo la hebrita trasera, porque así me va a quedar ese relieve que consigo. ¿Veis? Este relieve lo voy a conseguir haciendo eso y se queda muy bonito. Diferente, un poquito diferente. Cookie, que es de lo que se trata, haciendo cosas muy sencillas. Entonces ahora voy a tejer los 11 puntos que tenía al principio de mi vuelta más los 3 de los aumentos. Así. Bien, pues ya he tejido entonces los 11 iniciales más los 3 de los aumentos de esta primera vuelta y quito mi marquita para hacer otros 7 puntos altos. ¡Ay, ay, ay! Que se me engancha. ¡Ah! Se me enganchó. ¡Porras! Bueno, ahora dentro de este punto, vamos a ver cómo nos queda. Dentro de este punto yo voy a poner 7 puntos medios altos otra vez. 1, 2... 3, este no lo vuelvo a usar porque está un poco picado, así que pondré otro, voy a poner un marcador, 3, el 4, lo marco, ¿vale? Y hago hasta 7, 5, 6, ¿os fijasteis que yo este punto lo he hecho sin engancharme en ninguna hebra trasera ni delantera? He enganchado el punto entero, ¿vale? Ahí engancho el punto entero. Pero luego ya sigo en mi hebra trasera, sacando el resto de los puntos, los 14 que tenemos que tener ahora. De vuelta. Voy contándolos porque a veces el punto de cadena se puede perder y hay que tener cuidado. Es mejor contar de un lado y de otro a que se nos vayan perdiendo, ¿vale? Esto como consejo, dejarlo para ahí siempre. Mirad, vamos a hacer hasta lo que pareciera pueda ser el último, ¿vale? ¿Veis? Ahí me faltaría por hacer el punto de cadena, ¿cierto? Y lo tengo que tejer. Bien, tenemos esas dos primeras vueltas en las que hemos puesto 7 aumentos aquí y 7 aumentos aquí. Ya no haremos más veces 7. A partir de ahora y todas hasta arriba vamos a hacer solo 5, ¿vale? Siempre poniendo cuidado que hagamos estos puntos que os hablo, ¿eh? Bien, tenemos terminada esta vuelta, ¿bien? Ya hemos visto cómo la hemos tejido. Ahora hacemos esas dos cadenas para dar vuelta y en esta ocasión vamos a enganchar la hebrita delantera, solo la delantera, ¿vale? Solo la delantera, porque si os fijáis, yo estoy haciendo un dibujo que hace una trencita, ¿no? Una filita entera y solo una raya. Una filita entera y una raya, y es la que me lo da al tejer solo la hebra delantera, ¿vale? Solo la hebra delantera. Entonces, empezamos. Las dos primeras cadenas sustituyen al primer punto. Y ahí vamos haciendo todo puntos, enganchando, medios puntos altos, enganchando esa hebra primera y solo la primera. ¿Veis? Solo la primera de las hebras. Solo esa primera hebra, ¿sí? ¿Comprendido? Bueno, pues entonces vamos a ir tejiendo todo. Solo la hebra, en este caso, la de acá y cuando volvemos, la de atrás, ¿vale? Vamos allá. Estoy en el punto medio aquí y enganchando normal hago 5 medios puntos altos, 1, 2, 3 y ahora ya siempre voy a hacer 5, esta vuelta se va a repetir igual siempre, ¿vale? 3, 4 y 5,
y sigo trabajando los puntos tal cual, con la hebra primera. Así hasta el final de la vuelta. Oh, the glory that the Lord has made and the complication when I see his face in morning in the window. Y el último, el de las cadenas, por favor, no olvidar, ¿sí? Bueno. Tenemos terminada la tercera de las vueltas. Vamos a ir haciendo todo el tiempo así. Ahora, una y dos de nuevo. Damos vuelta para engancharnos sobre la trasera. Delantera, trasera, delantera, trasera. Ahora nos enganchamos sobre la trasera. Las dos caderitas son el primero de los puntos, ¿vale? Entonces ahora ya tenemos solo que hacer en la trasera. ¿Bien? Así es como vamos a ir tejiendo todo el rato. Y así vamos a ir repitiendo entonces todas las vueltas necesarias hasta tener las dos copas hechas. ¿Bien? ¿Veis cómo hacemos un canalé por un lado así y finito y un poco más grande, ¿no? Queda muy bonito, ¿os gusta? Bien, pues vamos a ir tejiendo entonces todo las dos copas de puntos medios altos enganchando en la hebra trasera y de vuelta en la hebra delantera, ¿vale? Y ahora, entonces, quitamos esto. Y aquí hacemos 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, que marcamos. Cuatro y 5. ¿Bien? Y acabamos la vuelta. Para repetir después estas dos vueltas todo el tiempo hasta que tengamos el ancho que queramos. ¿Vamos? El grande que queramos. ¿Sí? Venga, pues tejemos todas las vueltas y nos volvemos a encontrar, ¿os parece? Venga, vamos allá. Bien, mirar, ya tengo las dos piecitas iguales, solo que en esta he aprovechado para hacer las dos siguientes vueltas y que vierais cómo nos va a quedar. Esta va a ser la copa que vamos a tener en nuestro bikini, que yo creo que es perfecta. O sea, me parece muy linda, muy sencilla. Y fijaros, si os digo una cosa, es que es tan bonito el derecho como el revés. Como hace esas montañitas por un lado o ese relieve por el otro, creo que se va a poder poner por los dos lados. Obviamente, como es tan sencillo, pues... Pero yo creo que va a ser muy, 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 muy ideal por cualquiera de los dos lados que lo pongáis. Bien, entonces, una vez que tenemos las 12 vueltas, una vez que tenemos esas 12 vueltas hechas, a ver, cada una y cada uno tendrá que ver cuánto de grande lo quiere. Porque yo personalmente en los bikinis me gusta que se tape. Pero si alguien quiere que no tape o no tiene nada de pecho, ¿vale? Va muy planito. Entonces, si en el caso que vaya muy, muy planito, que no haya pecho, en lugar de hacer 5, porque si os fijáis, empieza a hacer la forma en el momento en que cambiamos a hacer 5. Cuando hay 7, está planito. De repente, al hacer 5 aumentos en lugar de 7, nos agarra esa formita, ¿vale? Entonces, insisto, si alguien lo quiere sin nada de pecho, sigue trabajando a 7 y entonces se le va a quedar planito. Con 5, pues hace esa pequeña formita que queremos. Bien, bueno, pues ¿qué nos falta por hacer? Dos vueltas. Una, que vamos a trabajar en puntos bajos. Sencilla, esta vuelta súper sencilla. Y para eso, una cadenita y en cada punto, un punto. Enganchando, a ver, enganchando igual en la hebra trasera, ¿vale? Ya no me acordaba, imaginaros, lo acabo de hacer y ya no me acordaba. Enganchando en la hebrita trasera, un punto bajo en cada punto. Bien, excepto en el de la esquina, que haremos 3. Todos los demás van a ser un punto, cada punto, un punto, solo que esta vez es bajo. Pero enganchado igual en la hebrita trasera, ¿veis? Venga, pues vamos allá.
Mira, he dejado las ventanas abiertas porque alguien está con su piscinita depurando, limpiando. Y se oye el ruido del agua y es tan agradable ese ruidito del agua que, bueno, espero que no os moleste en la grabación, pero a mí me relaja muchísimo escuchar el agua y como aquí no hay mar ni agüita cerca, pues esto es lo más parecido que tengo al ruido relajante del agua. Bueno, hacemos toda la vuelta entonces, considerando que en este haremos tres. ¿Sí? Estoy en el punto que os digo que voy a hacer tres, ¿vale? Y hago esos tres, pero como las otras veces, ¿vale? Los engancho en el centro. No engancho solo la hebra trasera. En el medio engancho todos los puntos, pero hago tres. Uno, dos y tres. ¿Vale? Y luego ya sigo, igual. Hasta llegar aquí. Bien, mirar, hice los dos lados del triángulo con ese punto bajo. Bien, sabéis que a mí me gusta mucho trabajar del tirón sin tener que esconder demasiadas hebras. Bueno, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Si os fijáis, aquí hay una vuelta en puntos altos bastante separadita, porque en cada fila que yo hiciera al componer la copa, voy a poner atravesado un punto alto. ¿Lo veis? Porque así voy a intercalar ahí. Voy a intercalar ahí el tirantito. Entonces, para hacer eso, ¿qué hago ahora? Una, dos, tres cadenas. Y empiezo. Y en cada vuelta de la copa, voy a poner un punto alto. Y además no voy a poner ni cadenas ni nada, para que recoja, para que se quede en lugar de muy abierto, cerradito y vaya agarrando la formita de lo que es el bikini en sí, ¿vale? Entonces ahí vamos, ¿veis? ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo en cada vuelta un punto alto. Esto se entiende porque así, como es elástico, nos va a permitir un poquito de juego. Pero sobre todo nos va a quedar recogidita esta parte de abajo, que a mí me parece divertido, me parece que queda muy bien así. Entonces, en cada fila, a la hora de componer el top, a la hora de hacer el bikini, en cada fila un punto alto. Esta no se va a poder esconder así como así, porque el punto queda muy hueco, entonces habrá que esconder después. ¿Vale? Entonces vamos a ir así haciendo. Un punto alto, ¿veis? En cada fila. O sea, si hemos hecho 12 filas, pues aquí habrá 12 puntos y aquí habrá otro. Bien, he terminado entonces mi fila. Me queda un último punto en lo que es la esquinita para que se quede igual. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta vueltita. Solo nos queda por hacer esta vueltita, que solo son tres puntos bajos, un piquito. Tres puntos bajos, un piquito. Bien, entonces empecemos. Una cadenita y un punto bajo. A ver, aquí voy a hacer dos, porque ahora estoy haciendo. Un punto bajo, pero como he hecho tres, he hecho un punto alto, pues aquí voy a poner dos puntos bajos. Uno, dos, tres. Hacemos el piquito enganchando las dos hebras así del punto bajo para que el pico se nos quede en el mismo sitio. Y ya, y agarrando todo el punto bajo que nos vamos encontrando, hacemos un punto bajo, dos puntos bajos. Y tres puntos bajos en los tres siguientes puntos. Cada punto que nos vamos encontrando, un punto bajo. Solo que en el tercero hacemos una, dos, tres cadenitas. Y agarramos así para que el piquito se nos quede colocadito. Y otra vez, un punto bajo, en el siguiente otro, dos, en el siguiente otro. Tres y en el tercero, una, dos,
tres cadenitas y agarramos esa primera hebra que nos encontramos y la diagonal. Y un punto deslizado. Se nos queda el piquito perfectamente colocado encima del punto bajo. ¿Veis? Pues nada, uno, dos y tres. Otra vez. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. Toda la vuelta, todo el perímetro, perímetro y perímetro. Y aquí, cuando lleguemos a este punto del medio, ¿vale? De los tres, en este de en medio hacemos dos puntos bajos. Es la única salvedad, ¿vale? Aquí es el único que vamos a hacer dos puntos bajos. Todo lo demás, cada punto un punto, excepto en ese. Y si toca piquito, pues se le pone. Si no toca piquito, pues no se le pone. ¿Vale? Venga, vamos ahí. Mirar, ya estoy en el piquito, o sea, 1, 2, 3, hago piquito, bien, pero también estoy ahora en el punto más alto, ¿veis? Este es el primero de las tres repeticiones, ahora en el segundo, que es el punto de en medio, ¿vale? En este agujerito hay tres puntos, esperar, 1, 2 y 3, bueno, pues en el de en medio yo hago dos puntos, uno, ya está, solo eso, para que me dé un poquito de holgura y no se me quede recogidito, dos, y ahora en el tres, pues ya hago otra vez el piquito, pero el tres ya va en el siguiente punto, solo en el medio es que hago dos en el mismo punto, ¿vale? Para que no nos tire por ningún lado, y nada, seguimos igual en cada punto un punto, dos y tres, con los piquitos en el tercero. Bien, estamos en el final entonces del segundo de los lados y me encuentro con las cadenitas para empezar a hacer los puntos altos y los tejo igual, ¿vale? Como son tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, pues hago dos puntos bajos y hago el siguiente para girar, que son tres, en el tercero, mi piquito. No voy a cambiar la forma de hacer. Donde caiga el piquito yo voy y lo pongo. ¿Vale? Y ahora ya empezamos a hacer los puntos bajos. Otra vez, uno sobre los puntos altos, dos y tres. Piquito, uno, dos, tres. Así terminamos ya la vuelta. Escondemos hebras y hay que poner los tirantes. He llegado al final y ya tan solo me tengo que unir con el primero de los puntos, cadenita, punto deslizado, cadenita al aire y lo tenemos. Bien, aquí tenemos las dos copas listas, ya remataditas, y ahora solo nos queda ponerle estos tirantes que he hecho de de cadenetas, este con doble hebra, o sea, he ido haciendo cadeneta con las dos hebritas, enganchando dos, y esta cadeneta sencilla para el tirante al cuello. Entonces, para ponerlo ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar por aquí, hacer esto, con el gancho. Por la fila de puntos altos que hemos hecho, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Así vamos a ir haciendo, vamos a ir pasando todo por el gancho. Y lo vamos a ir sacando, tirando ahora de él. Por todas las hebritas. Ay, mira, parece que estamos haciendo punto tunecino. ¿Habéis visto? Ya lo tenemos pasado por un lado. Voy a acabar de pasarlo. Ahora ya, como no he hecho todo, pues... La verdad es que se puede pasar solo. No hace falta ni siquiera hacer con el gancho. Puedo ir pasando así. Así, como cede. Pues la verdad es que se puede ir haciendo, mirar, no hace falta ni trabajar con el gancho. Vamos a ir pasándolo de un lado, de otro, de un lado, de otro. Ahí tenemos uno de los lados ya pasaditos. Aquí, mirad, he puesto estas dos piedritas que tenía,
y me ha parecido divertidas para ponerlas ahí en el medio de adorno. Pero vuelve a ser eso, porque lo tenía y me parecía divertido. Entonces, bueno, pues ahora del otro lado, porque las piedras no las voy a poder pasar así como así. Uy, me he hecho un nudo. Del otro lado, pues voy a pasar pues el otro lado. Tenemos las dos copas atravesadas por nuestra cinta. Ya tenemos puesto el tirante de aquí. Vamos a poner ahora el tirante en la parte de arriba. Y voy a hacer algo que a mí me parece muy muy curioso o muy lindo, porque es muy sencillo. Es un cordón de cadena, nada más. La voy a pasar así por un lado. A ver, que no me lié, porque si me lío la vamos a liar, efectivamente. Y por el otro, en el punto del medio. Y por el otro, ¿vale? A ver que salga. Entonces, vamos a dejar así, esto que estorba. Este cordoncito siempre va a estar ahí y vamos a unir ahí. Quizás hice demasiadas cadenas, ¿eh? Pero la idea es que vamos a tener un cordón doble. Además, incluso este puede pasar por el cuello para luego este cruzar atrás. Terminado nuestro bikini y nuestro top, nuestro que queramos, listo para ir a la piscina. Podemos ponerle el forrito, que yo creo que es ideal, pero bueno, eso ya forma parte de la costura y de la casa de cada uno, ¿vale? Este es el tutorial que yo traía para hoy. Si os gusta lo que veis, un like y suscribiros al canal. Y comentarlo con las amigas y con los amigos, porque genial, vamos a ser una gran comunidad. ¡Chao! Nos vemos en el próximo.